por ley, no porque lo diga Nelson Ortega, hacer las rendiciones le corresponde a la gestión, en este caso, la que asumió la del intendente Juan Carlos Ibarra, porque un ejercicio cierra es desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada periodo. Primera observación que es importante hacerlo. Al no efectuarse estas rendiciones, el Tribunal de Cuentas actúa de oficio. Y es así que la primera resolución que dicta el Tribunal de Cuentas es la resolución 3631 del 3631 en noviembre del 2017, donde aprueba parcialmente las rendiciones referidas al año 2015. Parcialmente. Posteriormente, a mí se me hace esta notificación, posteriormente, y la última resolución que hace mención el Tribunal de Cuentas y lo que es de público conocimiento lo que están hablando, donde me hace cargo solidario definitivo por esta resolución. Ahora, acá quiero hacer las observaciones correspondientes. Primero, que la documentación obrante se encuentra en el municipio. Segundo, nosotros, o entiendo yo, que no es una resolución definitiva, y te voy a dar las explicaciones del caso. Artículo 101 de la ley 4376 orgánica del Tribunal de Cuentas, donde dice expresamente, donde tengo facultades para hacer las presentaciones a través de un recurso de revisión. Y ese plazo que tengo, es más, acá lo tengo en mi poder, el artículo 98, cuando mediare razones justificadas, el Tribunal de Cuentas podrá revisar la resolución definitiva dentro de los 3 años a contar de la fecha de las notificaciones. Es decir, con mi asesor jurídico, yo entiendo que tengo los plazos legales y estoy trabajando al respecto para poder cumplimentar con este trámite que me exige el Tribunal de Cuentas. Yo creo que acá hay otra cuestión, hay una intencionalidad política. Monterrico hoy está pasando por una situación difícil, complicada, y los muchachos sale para mí del municipio de Monterrico, de la gestión actual, están desesperados.